señora Rosalía estaba que rugía. Ni me dejó entrar a su cuarto, mira. Y no es para menos, ¿eh? Porque flor de sorpresa te mandaste, Eva, ¿eh? Perla blanca, perla. Ay, perdóname, la fuerza de la costumbre. Lo único que voy a reprocharte es que no hayas confiado en mí. Me podías haber avisado lo que ibas a hacer. Lo sé, pero no quise convertirte en mi cómplice. De todas maneras, según Rosalía, me convertí en traidora. Sí, yo también, y me gusta. Blanca. Sí. ¿Qué sabes de Charlie? No mucho. ¿Te enteraste que se lo llevaron los Álvarez Toledo? Sí, Ana María me lo dijo. Justamente hoy hablé con Renata. Dice que lo cuidan mucho. Pero claro, le falta la mamá. Y le falta Ivoti, lo que es peor, pobrecito. No puede ser, no puede ser que esa porquería esté de nuevo en esta casa. Tomás, por favor. Esto tiene que ser una pesadilla. ¿Qué es una pesadilla? Una película de terror, la maldición de Helen. Tranquilízate, Malvina. ¿Cómo me pedís que me tranquilice? No puedo tranquilizarme. ¿No te das cuenta que vino para arruinarnos la vida? No te preocupes, no la vamos a dejar. No, no, claro que no. Esta vez no la vamos a dejar. No sé, no sé, tenemos que hacer algo desesperado, Tomás, algo. ¿Cómo qué? No sé, no sé, algo. Por lo pronto habrá que andar con cuatro ojos. Tenemos que cuidarnos a esa mujer. Ay, sí. Sí, claro que sí, tenemos que cuidarnos mucho. Mucho. Vos y yo estamos peleando. Soy un buen actor, ¿verdad? No, basta. Sí. No hables tanta. Sí. Escúchame bien lo que tenés que hacer. Ahora Eva vuelve a tener la manija de todo. Perla. Bueno, está bien, Perla. Escucha bien lo que tenés que hacer. Ella es la que manda. Y hacia ella tenés que dirigir los cañones, ¿me entendés? Perfectamente, lo entiendo. Pero explícame una cosa. ¿Qué quiere decir con eso que enfilar y atacar los cañones? No entiendo. Que tenés que seducirla. No. Tenés que ganarte a esa mujer, Dante. No. ¿Seducir yo a la colorada? ¿Yo? Yo realmente no puedo entenderlo. Me equivoqué con vos. No tenés corazón. Y vos no tenés cerebro. Claro, sí. ¿Cómo querés que trate bien a esa chiquilina después de lo que me hizo? Ah, claro, lo que ella te hizo. ¿Y lo que le hiciste vos? La abandonaste. ¿Te acordabas de ese pequeño detalle? La abandonaste de bebé. Y de grande la echaste de la casa como un perro. ¡Basta! No quiero seguir escuchándote. ¡Andate! Por favor, Rosalía, reacciona por última vez. Es tu hija, Rosalía. Tu hija. Si yo te vi llorar cuando la creías muerta. Anda, Rosalía, está viva. Está viva. Anda, abrazala. Decile que sos la mamá. ¡Basta, basta! Te lo dije, Benjamín. Andate y no vuelvas nunca más. ¡Nunca más! Mire, doctor, yo en su lugar no me sentiría tan seguro de lo que le dicen. ¿De lo que me dicen quién es? ¿Quién es no? ¿Quién? Esa mujer que usted representa es una fábrica de decir mentiras. No me diga que no se dio cuenta. Francamente, no. Qué falta de cancha, doctor. Debería fijarse más con quién trabaja. Yo a Perla no le creería absolutamente nada. No tiene por qué creerle a la señorita Perla. Basta con que le crea al juez. La sucesión está terminada y el juez comprobó que Perla es la única heredera. Toda, absolutamente toda la documentación está en regla. Perla es una delincuente. Mi amor, por favor. Malvina, estoy hablando, no me interrumpas. Doctor,
hacer lo que ella hizo fue usurpar la personalidad de Eva Pacheco Huergo. Esa es una acusación muy grave, señor. Va a tener que probar lo que dice. ¿Pero probar qué? Si durante todo este tiempo ella se hizo llamar Eva. Además hay decenas de testigos. Testigos, sí, de la enfermedad de Perla. ¿De qué enfermedad me está hablando, doctor? El certificado médico que presenté dice que Perla se enfermó y estuvo muy mal. Amnésica. No fue responsable de lo que pasó. Y bueno, ahora que Perla recuperó la memoria, viene a poner un poco las cosas en su lugar. Eso es ridículo. Ningún médico sería capaz de decir semejante barbaridad. Mi tío sí. Él es un profesional muy respetado. ¿Y se puede saber quién es su tío? Usted lo conoce. El doctor Benjamín Weinstein. Con permiso. Muy bien, mejor de lo que pensaba, mucho mejor. Muchas gracias a vos, es un genio, Matías. Genio. Precioso. Eso ya lo sé, pero quiero saber si está bien, si me extraña. Te extraña mucho, pero te aseguro que lo estamos tratando muy bien. Ya aumentó de peso, tiene unos cachetes lindos. No sabes la gana que tengo de verlo. Pero eso se puede arreglar. A escondidas, claro. ¿En serio? Uh-huh. Ay, sos una divina, mamá. Cuidado. Dijimos que era nuestro secreto, solo por ahora. Quiero recuperar a Charlie lo antes posible. No es justo que estés con todo el peso de cuidarlo vos sola. No, Lucila me ayuda también. Además, estoy tratando de conseguir una niñera. Tu hijo tiene energía como para tres personas juntas. ¿Una niñera, dijiste? Sí, sí, por unas horitas a la tarde nomás. ¿Por qué? No, por nada. Por nada. ¿Pero de qué malas noticias me estás hablando, Tomás? Pero, viejo, ¿dónde estabas? ¿No te das cuenta que volvemos a tener a Eva de Nevida? Sí. Una enemiga ahora mucho más manejable que antes. ¿Por qué no pensás un poquito, hijo? Ella va a ser dueña de la parte mayoritaria de las acciones de Nerta, pero vos también vas a tener una gran parte. Y entonces le podés hacer la contra dentro de la misma empresa. ¿Cómo que yo voy a tener una parte de Nerta? ¿De qué estás hablando, papá? De tu hijo. Como heredero de Eva, le corresponden sus acciones. Y vos vas a ser su representante hasta que cumpla la mayoría de edad. Siempre que cuando cumpla los 21 años, Nerta todavía existe. ¿Eh? Pero, ¿no le parece que habría que consultar antes de sacar la torta, Panterita? Ay, Zacarías, que si seguimos esperando, la señora Rosalía después va a estar muy cansada para apagar las velas. Va a tener que pedir ayuda para apagar tantas velitas a los bomberos. Ay, te gustas el chiste, Zacarías, mejor ayúdeme que mire las velas. Está bien, está bien, Panterita. Rápida, como usted diga. Ya, estamos sacándola. De acá para afuera. ¿Quiere ayudar a Laureano? Justamente de María Sánchez. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, María. ¿Bien? Muy bien, muy bien. No, es cierto, perdón. Señora, soy consciente de las diferencias que nos separan. Por eso me sorprendí cuando me invitó a su cumpleaños. También a mí me sorprendió muchísimo. Discúlpela, don Fernando, pero la nonina es muy bromista. A veces hasta me gana a mí. La torta. Ahí viene la torta. Ah, viene. La torta. A ver. Con cuidado, ¿eh? Por supuesto. Sí. Gracias.
y a pedir tres deseos. Uno es suficiente. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Rosalía. Happy birthday to you. ¡Bravo! ¡Bravo! Vamos a tener. Ahí está, ahí está. ¿Qué querés vos? Pedirte que controles mejor a tu novio. Ya se me insinuó dos veces y no quiero problemas. ¿Está claro? Muy bien. Retira tu demanda para la custodia de Charlie. Sabes que no puedo hacer eso. Sería como renunciar a él. Entonces somos enemigos, Perla. Está bien. Yo podría retirar la demanda si me dejas a Charlie a mí. Si me dejas criarlo a mí, podría verlo cuantas veces quisieras. Lo siento, pero no hay trato. Necesito a Charlie, Tomás. Y él me necesita a mí. No nos hagas esto. Por favor, basta de melodrama. Sabes perfectamente que el chico está muy bien. Sí, lo sé. Renato lo atiende con mucho cariño, pero no es la madre. Esta conversación no conduce absolutamente a nada. Nos vemos en los tribunales, ¿sí? Espera. Te lo pido, por favor. Te lo ruego, te lo suplico, me humillo si es necesario. Pero déjame ver a Charlie. Déjame estar con él, aunque más no sea una vez por semana. No te molesto más, una vez por semana. Te lo juro, no te molesto más. La respuesta sigue siendo no. Está bien. Pero te vas a arrepentir. Te lo juro, Rubio. No sabes lo que soy como enemiga. Que si parás, te va a doler el estómago después. Ay, Junior, Junior, no te llamé para que me hagas de psicólogo. Te llamé para que me ayudaras a parar a esa bruja. No creo poder ayudarte, Malvina. ¿Por qué? ¿Me vas a dejar sola? No, sola no. Vos ya lo tenés a Tomás. Sí, sí, ya sé que lo tengo a Tomás, pero yo no sé lo que esta mujer es capaz de hacer para robármelo y... Junior, por favor, ayúdame. ¿Qué te pasa aquí? La vi. ¿A quién? A Rajendra. ¿A quién? Es cierto, creo que nunca te hablé de ella. A mi ex esposa. ¿Ah?
sí. Sí, algo me hablaste de esa india, pero no... No me acordaba cómo se llamaba, cómo era. Rajendra. Está en la ciudad. Me llamó por teléfono. Bueno, ¿de qué querías hablarme? ¿Cómo de qué quiero hablarte? ¿Te parece que no hay tema? ¿Eh? Eva o Perla, como se llame, ese es el tema. Tenemos que ver cómo nos deshacemos de ella para siempre. No sé, no sé, Gabriela, no sé. Estuve pensando a mil por hora. Pero si lo de la partida de nacimiento es cierto, realmente no hay mucho que podamos hacer. ¡Ajá! ¡Manga de conspiradores! ¡Los vi! Sí, exacto. Nadie te invitó a vos. Me invité solito. Los vi subir, los seguí. ¿Ah? Dije, van a hablar de la empresa. ¿Qué piensan hacer? Bueno, mi propuesta es hacerle la vida imposible a esa desgraciada. Hacerle la vida imposible hasta que salga corriendo de Nerda. Eso no es tan factible, no es posible. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no es factible? Yo no creo que sea posible. ¿Pero de qué estás hablando? Como propuesta, es cero. ¿Qué decís? Escucha bien. Perla es presidenta de Nerda por derecho y por capacidad. Así que mucho cuidado con meterse con ella. ¿Qué sos, eh? ¿Alcahuete de la presidenta ahora? Alcahuete de la presidenta. Es preferible ser alcahuete de la presidenta y no alcahuete de dos chupamedias como ustedes. Cuidado con lo que decís, Dante. ¡Cuidado con meterse con ella, le estoy diciendo! ¡Cuidado! Mira que lo voy a estar vigilando. Así que, a portarse como buenos chicos. ¿Cómo es que no bajás? Creí que subías para ir al baño. Yo subo y hago lo que se me da la gana. Y se acabó la fiesta, Blanca. Yo ya hice la payasada de la torta y no quiero ver más a nadie. Que se vayan todos. ¿No pretenderás que lo saque escobazos, Rosalía? No sería una mala idea. Sobre todo si le das por la cabeza a ese Fernando Álvarez Toledo. ¡Oh! ¡Qué tipo tan hipócrita y desagradable que es! Bueno, pero fue una gentileza que vinieran. La presencia de los Álvarez Toledo en mi casa nunca es una gentileza, es una afrenta. ¿Cómo diablos se te ocurrió invitarlos? No, no, yo no lo hice. ¿Y entonces quién lo hizo? No sé nada. Yo quiero una respuesta exacta. ¿Quién los invitó? ¿Quién fue? Para mí es una delicia verlos juntos. Y sobre todo me alegra verlos también. Muchas gracias. Ya debes saber que no soy tu prima. Sí lo sos. Te acabo de nombrar prima honoraria. ¿En serio? En serio. Es más, si no te gusta, puedes ser hermana honoraria o cuñada honoraria. En fin, lo que quieras. Elías, suficiente, mi amor. A este, si no lo paro, se manda el show completo. Sí, lo conoceré. Perla, yo no sé si como prima o como qué, pero me encanta que haya vuelto. Muchas gracias. Perla, te prohíbo terminantemente que andes en esta casa sin una copa en la mano. Por favor. Dante, ¿me quieres emborrachar? Y vamos a festejar este gran acontecimiento. ¿Qué gran acontecimiento? Tu regreso a Nerda y a esta casa. Elías, acompáñame. No. Permiso, mi capitán. El cabo Malvina me solicita en el puerto. A ver, hermanita, a ver, ¿qué es lo que se te ofrece? Un jarronazo por la cabeza se me ofrece. Pero cuánto rencor, ¿qué es lo que te pasa? ¿Vos sos tarado? ¿Cómo puedes ser tan simpático con esa usurpadora? No, no. Heredera, Malvina, heredera. Heredera, las corbatas. Perdón. Te vi entrar, Malvina. ¿Qué quieres, abuela? Estoy hablando con él. Es un segundo nada más. Decime, ¿vos invitaste a Fernando Álvarez Toledo? ¿Para eso me interrumpís? No, yo no lo invité. No, a mí no me miren. Yo jamás en mi vida invité a un suegro. Entonces, ¿quién? Pues yo. Me pareció una buena idea. ¿Y con qué derecho? Con el que me doy yo misma, primita.
No olvides que esta también es mi casa. Y puedo invitar a quien se me antoje. Ex primita. Señor Álvarez Toledo, presumo que viene a hablarme, ¿no? Presume bien, doctor. Quería preguntarle si está haciendo un buen negocio con Perla. Pero Tomás, por favor. No, está bien, tío. Yo puedo contestarle. No. ¿No qué? Que no le cobro honorarios a Perla. De hecho, me interesan ellas de otra clase. Estuvo linda la fiesta, ¿eh? Vamos, Fernando, que te conozco. Salvo en la primera parte, te aburriste de lo lindo. Bueno, tienes razón. La verdad es que no te puedo mentir a vos. De eso no estoy tan segura. Buenas noches. Quería haberlas escuchado. ¿Cómo se portó Charlie? Muy bien. Se despertó una vez, pero lo maté un ratito y sigue durmiendo. Bueno, vaya a dormir que debe estar muy cansada. Un poco. Buenas noches. Buenas noches. Una copa. No, gracias. Parece que para tu castigado estómago todavía la fiesta no terminó. Tenés razón, lo que pasa es que no puedo dejar de darle vuelta a todo lo que vimos hoy. ¿Qué, hablas de Perla? Sí, por supuesto. Bueno, a mí también me choqueó la vuelta de esa muchacha. Hay que reconocer que tiene agallas, ¿no? Aunque no te simpatice mucho. Mucho no me simpatiza, pero me alegra que haya vuelto a Nerta. Aunque más no sea por la úlcera que le puede causar a Rosalía. Qué cosa, ¿no? Esa hija de Ellen. Escorpiones que andan dando vueltas por aquí. ¿Cómo se nota que no conoces a tu hija? Veo que tenés un sobrino muy inteligente, papá. Anda tranquilo. Me voy, pero me voy a tomar 10 tazas de tilo con todo esto. Linda. Gracias por venir, Matías. Fue un placer. Un verdadero placer. Cosa es muy obvia. Perla es hija de Rosalía. ¿Vos te imaginás con el odio que se tienen y son madre e hija? No puede ser. Calmate, Fernando, porque ese es un tema que a nosotros no nos incumbe. No, momentito, sí que nos incumbe. A mí me incumbe. Todo lo que tenga que ver con un futuro negocio, a mí me incumbe. Me importa, me interesa. Pero por favor, Fernando, te prohíbo que digas una sola palabra, ¿eh? Porque no podés andar lastimando a la gente por tus suposiciones. ¿Qué hablas de suposiciones, Renata? Si está cantado. ¿Pero qué es lo que está cantado? A ver, ¿qué? ¿De qué estás tan seguro? Primero te creías que Eva era mi hija, después que Eva era hija de Rosalía, y ahora ni siquiera sabes quién es Eva. A mí no me importa. Aunque se llame Clodomira, yo te puedo asegurar que es hija de Rosalía y nadie me va a convencer de lo contrario. Fernando, yo te prohíbo que te aproveches de las circunstancias. Yo sé muy bien lo que tengo que hacer y vos no me lo vas a impedir, eso te lo aseguro, porque yo tengo una carta de triunfo en la mano, una carta que puedo usar en el momento oportuno, en el momento que más lo necesite y lo quiera. Vos sos un cerdo, ¿lo sabías? ¡Un cerdo! Claro que lo sabía. ¿Cuál es la novedad? Te lo digo otra vez y a lo mejor te lo vuelvo a decir mañana. No sabes lo feliz que me siento de tenerte acá. Gracias.
De verdad, muchas gracias. Sos la mejor amiga que tengo. Sí, pero tu mejor amiga no pudo impedir que se llevaran a Charlie. No te preocupes. Pienso recuperarlo y esta vez para siempre. Ojalá, Eva. Perla, ojalá. Rezaré por ello. Gracias otra vez. Debes estar cansada, te vas a acostar, ¿no? No, todavía no voy a acostarme. Quisiera saber si Rosalía está durmiendo. ¿Rosalía? No, Perla. Mi cuñada no duerme nunca. Permiso, buenas noches. Buenas noches. Sabía que ibas a venir. Su tono no es de bienvenida, precisamente. No lo es. Andate. ¿Cómo cambiaron las cosas, verdad? Pensar que un día llegué a esta casa, muerta de miedo, y me recibió destilando veneno. En cambio ahora, me río de sus dardos envenenados, de sus humillaciones y de todo lo suyo. No estoy dispuesta a escucharte. Pues me va a escuchar igual. Nada de lo que puedas decir podrá conmoverme. Nada de lo que puedas decir me importa. Porque vos no sos nadie. ¿Oíste? Nadie. Soy tan dueña de esta casa como lo es usted. Y eso me basta. Pero no crea que vine a echárselo en cara. ¿Y para qué viniste entonces? Para decirle que lo que más lamento de todo esto es haber perdido a mi hijo y a mi abuela. Sí. A mi abuela también. Porque yo la quería. La quería mucho. ¿Estoy bien? ¿Te veo bien? Claro. Bienvenida. Presidenta. Gracias. No sé qué decir. Con gracias es suficiente. Por favor, Eva, tu puesto te espera. Perla. ¿Eh? Perdón, es verdad, Perla. Está bien, Agustín, no hay problema. Supongo que llevará un tiempo acostumbrarse. Muchas gracias. Y bien, quiero tener el honor de cumplir con tu primera orden. Adelante. ¿Adelante qué? Ordena. Está bien, yo quiero un sándwich de jamón y queso y café con leche. ¿Y vos, Agustín? Perla, en serio. Quiero tu primera orden. Está bien, ¿cómo no? Avisa a Vigilancia que Junior tiene la entrada prohibida a la empresa. Él fue el bocón que le dijo todo al hermano. No quiero verlo más. Será un placer. ¡Perla! ¡Mi querida Perla! Aquí te traigo estas flores. Ay, ya veo que también tiene flores para mí. No, pero si así todo, ¿me das ese ramo? Bueno, además, el discurso. Preparé un discurso para ti. Escúchalo, por favor. En este día tan especial, quiero darte Dante, la bienvenida Dante, en... No... Dante, dámelo y yo lo leo en el almuerzo. Agustín, ¿te molestaría sí. dejarnos solos? No. Permiso. ¡Solos! Bueno, digo que por fin estamos a solas para hablar sobre la empresa. ¿Cuál es tu juego, Dante? ¿Juego? El que más le convenga a Nerta, claro. Mira, si sos hipócrita y mentiroso, conmigo te va a ir muy mal. Será mejor que pongas las cartas sobre la mesa y así podremos ser amigos.
Porque yo ahora tengo poder real. Real, Dante. Por eso quiero la verdad. La verdad. Hola, qué sorpresa, me agarran trabajando. Esta no es una visita social, papá. ¿Ah, no? ¿Y qué es? Por favor, si quiere divertirse, venga con nosotros. ¿A dónde vamos? A la oficina de esa basurita, no sabe qué quiere. Yo prefiero que hablemos en casa. ¿Buenas? ¿Qué hace este bicho acá? Dante. Sí. Llama al fumigador. ¿Qué modales son esos? ¿Por? Cerra el piquito y ya mismo mandate a mudar de acá. Vos y esa boa que trajiste. Cuidadito con lo que decís, marmota destenida, ¿eh? Tranquila. No te gastes, Perlita. No hace falta que te molestes. De aquí no me puedes echar. Este es mi lugar. Tomaste vino y se te arrugó el cerebro. Tu único lugar es el tacho de la basura, Rubio. Así que, andando. No tan pronto. Me voy a quedar aquí a defender los intereses de mi hijo. ¿Sí? Mi hijo Colorado, ¿vos lo sabés? Don Carlos Pacheco Huergote es todo a favor de la madre de mi hijo. Pero ella murió. Charlie es el único heredero de todo. Y como todavía no tiene edad para hacerse cargo de su fortuna, se la voy a administrar yo. Así que vamos a tener que vernos la cara por mucho, mucho tiempo. Pero esta vez, yo voy a estar acá para mantenerte a raya. La única raya que vos podés mantener es la del peinado. Así que volá de acá si no querés que te haga sacar a patadas. Porque esta es la oficina de presidencia. ¿Y quién es la presidenta del consejo? Mamita. Así que fuera de acá. Se van ya mismo todos de acá. Fuera. Dante. Eva, tranquiliza. Saliendo. Tranquila un cuerno. ¿Por qué estás loca? Fuera, fuera. ¡Loca, loca! Eso es lo que... Se engrupió. Esa chica se engrupió. Hay que hacer algo, algo para reventar. No te quepa la menor duda, yo voy a pensar en algo. Tengo un plan. ¿Qué plan? Ocupar su oficina. ¿Cómo? Lo siento, Laureano, pero mi hijo es quien sigue a la Colorada en cantidad de acciones, así que busques otro sitio. ¿Y yo dónde voy? A la oficina de Agustín. Vos representás más acciones que él, ¿no? Cretinos. Y sí, sí, claro, Renata. Ya sabés que no es fácil encontrar una niñera de confianza. Así que estás harta de entrevistar mujeres. Bueno, yo... Si querés, puedo ayudarte. Puedo tratar de conseguirte alguna. ¿Cuál sería el horario? Ajá. De 2 a 7 de la tarde. Yo te prometo que voy a tratar. Sí, sí. Chao, un beso. Perla, ¿qué estás haciendo? ¿Y? ¿Tengo pinta de niñera?